A Dios le encanta la delicadeza. El Señor iba camino de atender una necesidad de un padre que había perdido a su hija. Y de repente al Señor le toca a alguien por detrás el manto. Y el Señor se da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, ¿estás loco? ¿Te está apretando y apachurrando todo el mundo y preguntas que quién te ha tocado? ¿Por qué? Porque entre toda esa gente hubo una persona que le tocó con delicadeza. Le tocó con amor del corazón. No con la cabeza, sino con el corazón. Y eso Jesús lo notó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las cosas de Dios. A veces entramos a la iglesia hablando, dando mal ejemplo a los niños, dando mal ejemplo a la gente que está allí. Tratamos las cosas de Dios como si no importase. A mí me duele muchísimo cuando la gente va a comulgar de malas maneras, ¿no? Con la pinza, que quieren cogerte al Señor, comulgan a mí en la boca. Es decir, un montón de maneras feas para tratar al Señor. Al Señor hay que tratarle con delicadeza. ¿Por qué? Porque Él lo nota. Porque la delicadeza nace del amor y el amor nace de la entrega. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga.